Okay, guys, I'm sorry about that. I'm still having some technical difficulties with Zoom. I don't know what is going on, but it just froze on me. And at this moment, well, I'm still having problems with Zoom. So I don't know what is going on, guys. I'm sorry about that. Guys. Perdón por el inconveniente, guys. Nos desconectamos. Por acá todavía estoy teniendo un poco de problemas con Zoom. No sé qué es lo que pasa, pero se ha quedado congelado. Vamos a ver, todavía lo estoy intentando resolver. No sé qué pasa. Vamos. Jesús. Vamos a ver ahora. Pasa aquí. Hey guys, please bear with me. I'm still working on it. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Cerrar esto acá. Vamos a ver ahora. De acuerdo. No sé si en este momento sí ya pueden verlo, guys. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. All right, very good. Thank you, guys. I'm sorry about the inconvenience. All right, so now this is what I wanted to show you. So we have different situations, guys, when we can use the present perfect, okay? So we have situation number one. So we are going to use the present perfect when the time of the action is not over, okay? So it is something that started in the past, but it hasn't finished yet, okay? So for example, we can say, I have worked hard today, okay? So this is something that started earlier today, and the day is not over yet, okay? So it may be something that it may be still going on, and it may continue into the future, okay? So I am working hard. I was working hard this morning. So I may be working hard later today, okay? So the action is not over, okay? So I have worked hard today. And the translation to Spanish, yo he trabajado muy duro, hoy he trabajado duro el día de ahora. Entonces, es una situación que empezó, puede todavía estar ocurriendo y tal vez continúe en el futuro. ¿De acuerdo? We have another example here. I have been very busy this week. Okay? So, this is something that started, let's say, at the beginning of the week, and it is still going on. It's not over yet. Okay? Okay, Maritza hasn't studied this week, okay? So far, she has not studied, but the week is not over, okay? So we still have that situation that is not over yet. Okay, I have been running this weekend, okay? Tenemos otro ejemplo, guys. Ustedes creo que también me han dado muchos de esos ejemplos en los cuales nosotros utilizamos la forma de tipo continua. ¿De acuerdo? Eso no es algo que nos corresponda ver por el momento, pero la forma continua del presente perfecto es cuando nosotros utilizamos el verbo de been, ¿ok? So, I have been doing something. Like, in this case, I have been running this week. ¿De acuerdo? Esa es una forma bastante común. Entonces, cuando nosotros hacemos la forma continua, nosotros utilizamos prácticamente la misma estructura, pero siempre colocamos el verbo been, ¿ok? So, she has been studying this week, ¿ok? Entonces, básicamente es la misma estructura, el verbo been, y luego del verbo de esta forma, nosotros colocamos el verbo en la forma progresiva, en la forma continua, ¿de acuerdo? Entonces, esa es ya otra estructura que la cual ustedes, pues, muchas ocasiones la han utilizado ya. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo por acá.
Este es de la forma base, de la forma simple. I have seen soap opera this week. Okay, this is a show that I have seen during this week. Okay, so we have the first situation when the action is not over. That is the situation number one. Okay, then we have situation number two. So we are going to use the present perfect when we have words like for. In this case, for and since, okay? So, vamos a quitar esto de acá, que eso no tiene nada que ver. Bueno, este sí, el primero no. Entonces tenemos el primero acá, que dice, I have played soccer since I was 7 years old, okay? Entonces, si ustedes se fijan, en muchos casos, cuando tenemos esta expresión, since o for, nosotros utilizamos el presente perfecto. Okay, we have another example here that says, I have visited my friend Rosie today. Bueno, esta creo que no, es que por acá tenía otros ejemplos de una clase anterior. Ok, vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo que sí aplica a lo que les estoy explicando. Ok, so I have been married for 20 years. Ok, so for. That's another example for this. You can say a lot of things using this structure, okay? So you can say, I have lived in the same place for 20 years. Or you can say, I have worked in the sales department for 14 years. And the last example that we have, it says, she has worked with my brother since she was 18 years old. Okay, entonces si se fijan, estas dos palabras son bastante claves cuando se trata del presente perfecto. Okay, entonces nosotros las vamos a utilizar de esa forma. La estructura es la misma, acá, del sujeto, el verbo auxiliar, el verbo en pasado participio y luego el complemento. Y normalmente, si ustedes se fijan, since y for, nosotros lo utilizamos para hablar acerca de periodo de tiempo. Como en este caso, since I was 18 years old. Since I was 7 years old. Y en este caso, cuando utilizamos for, nosotros decimos como una cantidad de tiempo, como 20 años por toda la mañana. Sí, perdón. Teacher, I have a question. What about if I say I have been asleep all day? That is correct or not? I have been asleep all day. Sleep all day. Uh-huh. Yes, you can say that. But in this case, we need to change it, right? Because if you want to say that you have been sleeping, that you can say that. Yeah. You can say, I have been sleeping all day. All day. I think that would be like the most accurate way to say it. Okay. En ese caso sería como algo más continuo, se pudiera decir. O tal vez lo pudiéramos cambiar. Sí, creo que sí sería la forma más correcta, la verdad. Sí, I have been sleeping all day. Sleeping all day. Yeah, thank you, Jay. You're welcome, Juan. Okay, no sé si tenemos alguna otra pregunta, guys, acerca de esto. Ya vimos dos situaciones, ¿verdad? Cuando no ha terminado la acción, situación número dos, cuando utilizamos for and since, y estamos hablando de un periodo de tiempo. De acuerdo, entonces vamos con la siguiente situación. Nosotros también utilizamos el presente perfecto cuando nosotros estamos hablando acerca de una situación que se ha repetido. Vamos a ver acá, perdón. Se ha repetido entre el pasado y ahora. ¿Cómo es eso? De acuerdo, tenemos este ejemplo por acá. Dice, have visited the emergency room two times this year. Esto lo vamos a borrar. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de algo que se ha repetido
más de una vez en el pasado, entre el pasado y ahora. Y estamos diciendo, yo he visitado la sala de emergencias dos veces este año. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como otra parte también de vocabulario que yo quería compartir con ustedes. Cuestiones como de la vida diaria, ¿verdad? Si ustedes tienen una emergencia, normalmente. Teacher. Sorry, teacher. I have a question. You say I have visited the emergency room two times this year, right? And in this case, I can say the emergency room twice this year. This correct? No, right? You can say Twice. that. Yep, you can also say it that You way. can say twice, right? You can say twice. Okay. Twice. Twice. At the same meaning, right? It's the same meaning. That is correct. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Sí, podemos decir en el caso de una vez o, por ejemplo, dos veces, nosotros podemos decir, si es una vez, once, ¿verdad? Once. O si es dos veces, como dice Antonio, podemos decir twice. There will be two times. Es como una forma más abreviada de decirlo, ¿verdad? Twice. Y esto sería una vez. Just once. So I have visited the emergency room twice this year. ¿Ok? Dos veces. De acuerdo. Entonces, si ustedes tienen una emergencia médica, por ejemplo, y ustedes tienen que ir a emergencias, ustedes dirían esto. So I have been to the emergency room. Okay? That is what you guys want to say. Like, I have been to the emergency department too. Okay, let's say that you get sick, that you are not feeling good. You're really bad, actually. For example, if you are, if you have shortness of breath or if you have chest pain, most likely you have to go to the emergency department because of that. So, that is some vocabulary that you guys can use for those kind of situations, okay? All right, so we're going to continue with the next example. It says, she has submitted the job application three times so far, okay? Entonces acá estamos diciendo que ella ha presentado la aplicación para el trabajo tres veces hasta ahora, ¿de acuerdo? Este es otro parte de vocabulario que quiero compartir con ustedes. Cuando ustedes dicen so far, están hablando de algo que es hasta ahora. Ese es el significado al español, ¿de acuerdo? So far. Okay, so for example, I ask you guys, do you have any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta ahora? That you can say if you have questions or if you don't, okay? You can answer to that. De acuerdo, algo que es bien importante también y que les quería comentar. La pronunciación correcta de tres, ¿verdad? El número tres es bastante parecido cuando nosotros decimos también la palabra árbol, ¿verdad? Árbol, Casi se árbol. escriben igual. Correcto. Este de acá, el sonido es como si tuviéramos una Z casi al inicio, ¿ok? Es three. El otro es three, ¿ok? Es diferente. Entonces, tengan cuidado con eso también. Es three. You have to put the tongue like in the front, okay? Like three. Three times. Okay, so she had submitted the job application three times so far. Bueno, guys, entonces esa sería la tercera situación. Cuando nosotros tenemos una acción que se ha repetido entre el pasado y ahora. Se ha repetido varias veces, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de que continuemos? No preguntas. Vale, vamos a continuar. Ya casi terminamos, guys. Vamos, solamente les voy a explicar dos situaciones más y luego de eso vamos a practicar, ¿ok? All right, so we have then situation number four, okay? When the time of the action is not important. Okay, so we have this example. Example number one. It says, have you changed any of your contact information recently? Okay. It doesn't matter exactly when it happened, but we are just trying to ask information about this action, okay? But it doesn't matter when it happens, as you can see.
Solamente estamos pidiendo la información, no importa en qué momento sucedió. Eso no es importante. Por ejemplo, tenemos esta otra oración acá que dice, yo he estudiado historia musical o historia de la música. Tampoco es importante cuándo lo hicimos, simplemente estamos hablando de algo que yo he hecho en el pasado y que tiene alguna relación con el presente, pero no es importante cuándo pasó. Otro ejemplo que pudiéramos dar sería como cuando nosotros decimos que hemos viajado o que hemos visitado otro país. So you can say, I have been to the US. Bueno, vamos a ponerlo así. I have been to the US, let's say, two times. Por ejemplo. Pero en este caso, nosotros estamos diciendo que ya hemos estado en Estados Unidos dos veces. No importa cuándo lo hicimos. Eso no es importante para el mensaje que queremos dar. Simplemente estamos diciendo que ya hemos hecho eso. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo de la acción no es importante. Okay, entonces podemos hablar acerca de ese tipo de experiencias que hemos tenido. Como los que vimos en el ejemplo del video, que decía, I have tried fried snails or fried brains, for example. That is something that I did. That's an experience that I had at some point in the past, but the time of the action is not important for that, okay? De acuerdo, entonces esa sería la situación número 4, guys. Vamos con la última, la número 5. So, when we are talking about a situation that was recently completed. Ok, acá tenemos, cuando nosotros queremos hablar de algo que se ha completado recientemente, utilizando el presente perfecto, nosotros hacemos uso también de esta palabra que está acá. Just, okay. So I have just finished reading the instructions for the new TV. Okay, yo he acabado de o he recién terminé de leer las instrucciones. Acaba de pasar, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos utilizarlo para hablar acerca de algo que acaba de pasar. Podemos decir, por ejemplo, vamos a ver por acá. I have just learn some new English vocabulary. De acuerdo, yo acabo de aprender algo de vocabulario nuevo de inglés. Ok. Or I have just missed the bus, por ejemplo. Vamos a ver. De acuerdo, me acabo de perder el bus, el autobús. Ok. Recuerden de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una cita o cuando tenemos una situación la cual como que tenemos que estamos esperando y en la cual nosotros no la completamos, podemos decir que we missed, okay? We missed the appointment, we missed from work, we missed a day from work, I missed the bus, okay? So the bus was supposed to come and I wanted to get on the bus. But at the end, I was not able to do it because I was late. I was too late for that. So, in that kind of situation, guys, we say missed. Okay, so I missed the bus, I missed the appointment, I missed the day of work, things like that. I De miss my acuerdo. wallet. También se puede usar para eso también. Sí, correcto. Cuando nosotros extraviamos algo, por ejemplo, si se nos pierden las llaves, si se nos pierden, digamos, la billetera, como dijo Antonio, también utilizamos el verbo missed, ¿ok? Entonces tiene diferentes aplicaciones. Es igual como el. Teacher, I'm sorry. What about he say I have just to try to take a rest. Vamos a ver, dijo, I have just. Have just take a rest ¿Ok? or try or take a rest. En ese caso, recuerde que el verbo tiene que estar en el pasado participio. Entonces sería, I have just taken Taken. a rest. Ok, así sería. Si usted lo quiere decir de esa forma, creo que sí estaría válido. Pero el verbo, recordemos, guys, que siempre tiene que ir en el pasado participio. Again. Okay. Thank you, Jeff. You're welcome.
Ok, guys, entonces vamos a hacer algo. No sé si tienen alguna pregunta adicional acerca de esto. Solamente les muestro acá como las opciones en las cuales ustedes pueden utilizar el presente perfecto. La estructura casi siempre es la misma, si se fijan, ¿verdad? Es el sujeto, el verbo, luego el sujeto, verbo auxiliar, el verbo participio y luego un complemento. ¿De acuerdo? Casi siempre es lo mismo. Entonces, me gustaría que podamos practicar. Permítanme solo un instante, guys. Vaya, vamos entonces a practicar. Si no tienen preguntas, vamos a practicar, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner por acá unas preguntas para que ustedes puedan trabajar estas preguntas en parejas. Yo voy a estar revisando con ustedes para que podamos despejar cualquier duda que ustedes tengan. De acuerdo, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Veamos. Vaya, son las preguntas de este video. Eso es lo que vamos a hacer. Permítanme un instante, guys. Lo vamos a poner mejor en otra parte porque acá como que no funciona. Ahí está. Vaya. Entonces acá nosotros tenemos estas preguntas. Permítanme un instante. Les voy a compartir el audio también. Vaya. Vamos por acá. No, I didn't. Have you ever... And the last thing that I would like for you to do is to answer the following questions. Have you ever been to a picnic at the beach? Have you ever eaten Mexican food? Have you ever visited Europe? Have you ever eaten exotic food? As you answer these questions, what I would like for you to do is to answer the question with either yes, I have, and then I want you to tell me that past experience. So similar to the examples that we see on the chart, let's say the question is, have you ever eaten Mexican food? And let's say that your answer is, yes, I have. Then you will tell me where and how did you like it. So as you can see, what I'm trying to get to is that you give me your response and then you give me information about that particular past event. And that's what I would like for you to do for all of those questions there. Get to is that. Ok, de acuerdo, guys. Entonces lo que vamos a hacer es esto. En base a estas preguntas que están acá, ustedes van a trabajar en grupos y vamos a responder estas preguntas, ¿de acuerdo? Como menciona él en el video. Por ejemplo, para la primera pregunta que tenemos acá, dice, have you ever been to a picnic at the beach? Okay, and we can say, yes, I have. And then we are going to add more information about where and how that happened, okay? So you can say, yes, I have. I had a picnic with my family at, let's say, La Costa del Sol about 3 months ago, for example. That would be just an example, guys. You can say whatever you want to. It doesn't have to be something that happened, actually, but it can be something that you may make up, okay? It can be an imaginary situation too. It doesn't matter. De acuerdo. Entonces, guys, vamos a hacer eso. Ustedes pueden responder estas preguntas. Lo vamos a hacer en grupo. Ustedes pueden elaborar cualquier situación que sea imaginaria. No hay ningún problema con eso. Y como les estaba diciendo, vamos a contestar a esta pregunta. Por ejemplo, si has estado en un picnic en la playa. Vamos a decir, sí, lo he estado. Estuve con mi familia en la playa, por ejemplo, en el Puerto de la Libertad y cosas por el estilo. Vamos a utilizar tanto el presente perfecto como el pasado simple. Recuerden, vamos a responder primero presente perfecto y a continuación vamos a dar más información utilizando el pasado simple. Así como está acá. Creo que les voy a compartir quizás la pantalla para que ustedes la tengan en WhatsApp. Yes, Antonio.
I have another question. If, for example, if the answer is a negative, I can say no, I haven't, but I want, or maybe one day I will be there, something like that. You can say that too. Yes, that's fine. Okay. Yeah, that's fine, guys. You can say it. If it is a negative response, then you probably can say, no, I haven't, but I would like to do it sometime. Yeah. Something like that, okay? Así que sí, podemos responder, si no lo hemos hecho, por ejemplo, ustedes pueden decir, no, pero me gustaría hacerlo. Recuerden de que básicamente el propósito de practicar es que ustedes puedan decir tanto como ustedes puedan. No quiero que se limiten, sino que ustedes puedan tener un poco de libertad, pero que a la vez también practiquemos estas estructuras para que las podamos manejar sin ningún problema. Eso es importante también. De acuerdo. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta, guys, antes de que comencemos. Vaya, si no tenemos preguntas, entonces vamos a practicar al menos unos 15 minutos, al menos. Creo que pudiera ser suficiente tiempo para que ustedes puedan conversar entre ustedes y que podamos practicar, ¿ok? So we are going to go ahead. We are going to do that now, guys. So here we go. Ahí estamos. Vamos a comenzar, guys. Sí. Yamilet. Sí. Carlos Fernando. Jacqueline, she's gone. Join. Think they are doing good. See Joel. Cecilia, Patricia. The kind of food I don't like. I prefer like rest or the boil. Really, Yeah. the tacos de birria is delicious. It's very delicious. I just have ate one once, but I don't like it. Well, have you ever visited Europa? Unfortunately, I haven't. Europa or other country? I have visited to United States Really, and Guatemala. nice. Have you ever eaten exotic food? For example, I don't know, garro. No.
Hello, guys. Hello. Hello, guys. Okay, hello. There are just a couple of things that I wanted to say. Very good. Very good job. So there are just a couple of things that we need to change. Okay, so Fernando, you need to, okay, when it comes to have you ever visited, okay, visited, it's like with ID at the end. We have three different types of pronunciations when it comes to verbs that are in the past. Okay, we have visited, we have worked, that ends with a T sound. But when it comes to visited, it's like ID at the end. So I have visited three different countries. That would be the first thing that I wanted to say. And then also Europe, okay? Europe. Have you ever visited Europe? Okay. It's a little hard to pronounce, but yes, Europe, okay? It's Europa is Europe. Así. Oh, okay. Solo esas dos cosas, Thank nada you. Más. You're welcome. Con lo demás, están muy bien, de verdad. Muy buen trabajo, guys. Abigail dice que ella ha visitado Estados Unidos. Yes, that is. Okay, so when did you go the last time? The last time I have visited Kentucky. Okay. And did you like it? Honestly, no. I prefer other states like Washington or Texas. I see. Okay, so you have been to different states. Yes. Okay, very good. Very good. Okay, muy bien. Muy bien, Abigail. Qué bueno, qué envidia, ¿verdad? Ojalá algún día tengamos esa posibilidad de viajar bastante nosotros también. Yo la verdad que nunca he ido. Pero sería bonito algún día visitar algún par de estados por ahí. Sí. Bueno, guys, entonces, bueno, lo voy a dejar para que practiquen un poco más. No sé si tienen alguna pregunta por ahora. No. No more questions, okay? Very good, guys. So then you can just continue and I will just go to another group. So good job. Very good job. Thank you. Thank you. I went last month. Okay. DJ sería how you ever drum wine? Voy a repetirla. Have you ever drunk wine? No, I haven't. I say, did you go alone? Solo nosotros dos estamos aquí, ¿verdad? Sí. Hello, girls. Emma, Natalie, how are you doing? Do you have any questions? No. Solo estamos repasando ahí algunas que se nos ocurren. De acuerdo, muy bien, muy bien. Very good job. Thank you, teacher. So no questions so far. Not in this moment. Not at this moment, okay.
Vamos a ver entonces por acá. No, I haven't. Never? No, I haven't. I haven't Why? Mexican food. Why? Because don't you like it? I don't like. No, I don't like Mexican food. I like exotic food. Salvador food. Me too, but Salvador food. Okay, okay. All right, so Jocelyn, you prefer Salvadoran food. You don't like Mexican food. Salvadorian food. Okay. I'm sorry, my pets están algo loquillos. Okay. Yeah, we can hear that. We can hear that, Monica. Teacher, yes. I have a question. Mm-hmm. En el ejemplo de, bueno, en la pregunta de how you ever visited Europe, mm-hmm. Se puede decir no, I have never been able to go, algo así, creo que se dice. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, I think that you can say it that way. I mean, you can say no, I have never had the chance, or I have never been able to afford it, okay? If you want to be more specific about the reason why you couldn't go. Ajá, o sea, poner como el, o sea, decir el por qué no he podido ir, ¿verdad? Uh-huh. Usted puede decir okay. Eso, puede decir eso. Digamos, si no pudo, digamos, porque era muy caro, usted puede decir, no, I haven't been able to do it because I can't afford it. Or because okay. Something like that. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Por ejemplo, puedo preguntar, I have you ever visited Europe last week or no? No, no, en ese caso, usted está preguntando, ¿has alguna vez visitado Europa? Entonces, cuando lo decimos de esa forma, si usted, por ejemplo, lo traduce al español, como lo estamos haciendo, y usted dice, ¿has alguna vez visitado Europa la última semana? Entonces, como que no tiene mucha congruencia, ¿verdad? Normalmente, cuando decimos alguna vez, estamos hablando como en toda tu vida, en todo el tiempo que has tenido, si lo has hecho alguna vez, al menos. Y si decimos una expresión de tiempo como la última semana, no coincide muy bien, la verdad. ¿Pudieron? O sea, por ejemplo, last week, podríamos colocarlo como en la respuesta. Correcto. Si le preguntan, por ejemplo, have you ever visited Europe? Then you can say, yes, I have. I was there last week. Okay. Uh-huh. Si usted se fija, estamos siguiendo como la secuencia de la conversación que estábamos estudiando, ¿verdad? Nosotros contestamos utilizando el presente perfecto, yes, I have, and then we switch to the simple past. We say, I was there last week. Or you can say something more or something different. That is just an example that comes to my mind at this time. But you can say, yes, I was. I was there last week. Perdón. Teacher, ¿sí? What is the correct pronunciation from el verbo it en pasado participio? En pasado participio, sí, ok, es un verbo bastante como complicado, quizás al principio, ¿verdad? So, sería eaten, ok, eaten. Like, have you ever eaten Mexican food? Have you ever eaten Mexican food? Es un poco complicado, la verdad, Joel. Pero le voy a compartir por acá. Déjeme buscarlo para usted. Vamos a ver por aquí. Yo lo que hago cuando tengo alguna duda con alguna palabra, cómo se pronuncia, lo que hago es que reviso la,
la forma fonética, ¿de acuerdo? Entonces allí, ¿cómo es la forma fonética? Básicamente es como los símbolos, ¿verdad? Y los símbolos nos dicen la forma correcta de que, cómo se tiene que pronunciar. Vamos a ver. Pronunciation. Eaten. Ok, eaten. Vale, se lo voy a pasar por acá. Se lo voy a pasar por el chat para que ustedes lo vean. Es como eaten. Have you ever eaten? Se lo voy a pasar por aquí. Se lo voy a pasar directamente a usted. Aquí lo va a ver en el chat. Have you ever eaten food? Mexican food. Se pronuncia casi como esto. Es como I al inicio, eaten. Have you ever eaten Mexican food? Vamos a ver. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome, Joel. Sí, es uno de los verbos un poco complicados para pronunciar, ¿verdad? Pero con la práctica. Con la práctica, pues lo podemos mejorar. ¿Alguna otra pregunta, guys, before I leave? Ya casi terminamos. Los quiero dejar que practiquen ustedes un poco más. Así que no sé si tienen otra pregunta. No, teacher. No question so far. Okay, very good. So I will talk to you later, guys. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. Sí. Extiendo la línea. Está por acá. Exotic food. Exotic food. What do you like? No, what do you creer? No, what do you exotic food? What do you exotic food do you want it? Creo que es así. Otra vez, do you what do you exotic food? No sé. ¿Te sale la escritura correcta? No. No. O sería, creo what que... do you exotic food? Pero es que si pongo, what do you exotic food, do you like it? Sería, ¿qué comida exótica te gusta comer? Pero sería más bien, ¿qué comida exótica quisieras comer? Ajá. Entonces creo que sería, what do you want? What do you want exotic food? Hello, porque guys. Como ya sería como en el futuro, will. Creo que ahí tendremos que hacer el will. Will. Antes del want. Will. Hola, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En vez de like. Oh. Hi, teacher. No. Good teacher. Okay, very good. The practice. So what question do you have? I can see that you are struggling at this moment. What is your question? Y la pregunta, teacher, sería, ¿cuál otra comida exótica te gustaría comer? Entonces estamos como con la duda de la estructura. ¿Qué otra comida exótica te gustaría comer? Uh-huh. Okay. Sí, a veces nos pasa, ¿verdad? Que estamos intentando traducir del español al inglés y a veces cuesta hallar una traducción literal, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, en ese caso... probablemente yo diría como, what other kind of exotic food would you like to try? Okay. Se los puedo mandar aquí por el chat. Sí, quizás el problema es traducir literalmente. Please. Sí, porque a veces es como que tenemos ese problema. Tenemos que buscar como una expresión que se adapte a lo que ellos dirían. Digamos, especialmente la gente en Estados Unidos, por ejemplo. Exotic food. Mm-hmm. Okay. Food would you like? Would you like to try? Bueno, ahí se los envié, prácticamente se los envié a todos. Bueno. Y lo pueden ver okay. En el chat. Ah, okay. Mm-hmm. Así que thank yo, you, teacher. You're welcome. Así lo diría mm-hmm. yo, al menos. Y creo que sería un poco comprensible, ¿verdad? Ajá. Dice, y sería correcto decir, what do you exotic food will want eat?
Sí, creo que le entiendo lo que quiere No, decir. ¿verdad? Usted Sí. que, sí, ahí, si usted se pone a pensarlo, estamos combinando como varios tiempos, ¿verdad? Estamos en el presente, en el futuro, son bastantes cosas. Entonces, creo que usted lo que quiere decir es qué tipo de comida exótica querrías probar o algo así, ¿verdad? Algo así. Sí, sería más que todo como el ejemplo que le envié, porque el que yo le envié diría qué otro tipo, o si usted solamente quiere decir qué tipo, sería what kind of exotic food would you like to try? Okay, just thank You're welcome. O también puede decir would you like to eat or would you like to have? Recuerde que cuando se trata de comida, nosotros decimos a veces like have dinner or have breakfast. Okay, so what kind of exotic food would you like to have for dinner or for lunch? So we can say anything. por más específico. Podemos hacerlo de esa forma también. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay, ¿alguna otra pregunta? No sé si les quedó claro esa parte. Sé que a veces es un poquito como confuso. Está clear, teacher. Okay, very good. Bueno, los voy a dejar para que practiquen un par de segunditos más. Ya casi terminamos, ya casi son las 9. Okay, teacher. Así que voy a dejarlos un ratito y ya vamos a terminar y me voy a despedir de ustedes, ¿ok? Okay, gracias. Thank you, guys. Okay. Aquí. I don't want them to be here for too long. You. Hello, guys. Thank you for staying until the end. Thank you so much. Hello, teacher. Hello, guys. Hello. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final, guys. Bueno, solamente quería como básicamente cerrar la sesión para el día de ahora. Muy buen trabajo a todos, de verdad. Yo he estado escuchándolos y lo han estado haciendo bastante bien. De acuerdo, los que tenemos algún pequeño detalle por ahí que necesitamos mejorar, y igualmente, pues yo trato de darles como mi retroalimentación, ¿verdad? Para que podamos ir mejorando. Así que espero que hayan podido practicar, que hayan podido aprender un poco más el día de ahora. No sé si tienen una pregunta antes de que nos marchemos por el día de hoy, o algo que les gustaría decir antes de que nos retiremos. No questions. All right. So, guys. I think everything Not sure. is clear. When I say I have been, I have to say all the time too. Yes, if you want to say that you have been to a country, yes, like I have been to Mexico, I have been to Have been somewhere in Italy. England. Yeah. Sí, en el caso que Okay, great. digamos eso, guys, cuando queramos decir que yo he ido, digamos, a un país, siempre vamos a decir to. I have been to. Esa es una buena pregunta porque a veces se nos olvida o a veces tendemos a tener ese problema, ¿verdad? Entonces, But lo vamos. I have last question. But when I say I have been, is when you're talking about the short time or not? Not really. Okay, it can be something that happened a long time ago, but the What difference is that about was? it was it's when you want to be specific about when the action happened. Like I was in Italy last year. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Sí, entonces, guys, el presente perfecto, como les estaba mencionando. No somos tan específicos acerca de cuándo pasó.
Simplemente decimos que tuvimos esa experiencia. Y el pasado simple normalmente sí es más específico. Por ejemplo, yo estuve en, digamos, Guatemala la semana pasada. So I was in Guatemala last week. Pero si queremos decir que yo he estado en Guatemala o que yo he visitado Guatemala, so I have visited Guatemala. It doesn't matter exactly when that happened. It's just something that, it's an experience that we had at some point in the past, but it's not really important when that situation happened, okay? Así que esos son como los puntos claves que nosotros tenemos que ir viendo cuando se trata del presente perfecto, okay? Teacher, how do you say visit or visited? That is an excellent question, yes. And actually, I was trying to explain that to one of your classmates, because when it comes to verbs in the past, we have like three different types of pronunciations, okay? So we have verbs that end with a T sound, like I have worked, okay? Worked. There is like a T sound at the end. But then when it comes to visited, visited is like it ends with an ID sound, okay? En el caso de visited, Cecilia termina con el sonido como si fuera una I y una D al final, okay? Visited. So I have visited Guatemala three times during the last year. Termina como con ese sonido. Voy a intentar buscarles una lista de como verbos en pasado para que ustedes vean la pronunciación de los más comunes al menos. Como les mencionaba, algunos terminan con T, un sonido de T, otros con ID y otros con ED. Like started, okay? Let's say, I have started the presentation today. Something like that, okay? So that ends with ED. There is a different sound at the end. Se lo voy a compartir. Voy a conseguirles una lista para que ustedes lo puedan ver. Y también les voy a enviar algún video para que ustedes lo puedan, bueno, tal vez comprender un poco más, ¿verdad? Thank you. You're welcome, Cecilia. Okay, any other question, guys, before we go? Any other question? No question, teacher. Okay, very good. All right, guys, if you don't have any more questions, well, thank you one more time for being here. I hope you guys have a great evening, and I will see you guys tomorrow, okay? So, bye-bye for now. Okay, teacher, have a good night. Okay, bye, good night. Have a good night. Bye-bye. Okay, just well. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.